Canal 6 TV. La falta de algunos servicios en las zonas más alejadas de la cabecera municipal de San Vicente Chicoloapan se han vuelto puntos vulnerables para los habitantes, debido a diversos delitos que se cometen como asaltos a peatones, robo a casa habitación, a comercios, robo de vehículos y al transporte público son los que más aquejan a la población. Seguido hay muchos asaltos, violaciones y la patrulla casi brilla por su ausencia. Lo que pasa es que son terrenos todavía ejidales y pues por eso están muy oscuros lo que es la calle de Pirules, Camino al Monte, Lomas Guadalupe también. De que eso roban, asaltan, de que secuestran a personas, pues siempre la seguridad, el alumbrado público. Los vecinos señalaron que una de las necesidades más prioritarias es el alumbrado público, pues en la región existen todavía calles que no cuentan con lámparas o las que tienen en su mayoría están fundidas, situación que facilita que los delincuentes cometan algún ilícito. Los afectados piden mayor vigilancia por parte de los elementos de seguridad para tratar de inhibir la presencia de la delincuencia que tiene asoleados a los habitantes. Los chicolapenses hacen un llamado a las autoridades de los diversos niveles de gobierno para redoblar las acciones de seguridad y advierten que no tolerarán más delitos, por lo que no dudarán en hacer justicia por su propia mano. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.